próximos minutos a presentarles, hablarles del CSIC, lo que constituye nuestros planes estratégicos, cuáles son las perspectivas de futuro y espero que les sea ameno a estas horas ahora, después de la comida, que es un poco duro, ¿verdad? Es decir, que vamos a entrar en planes estratégicos y perspectivas de futuro y voy a intentar pues, que conozcan un poquito más lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución que presido en estos momentos. Los retos tienen que ir siempre relacionados con investigación e innovación. Investigamos para innovar. Cuando nos planteamos los retos de lo que hacemos en el mundo de la ciencia, tenemos que pensar en los desafíos, qué es lo que está pidiendo la sociedad del siglo XXI, cuáles son las necesidades. Somos la mayor institución española de investigación. Luego os voy a detallar un poquito más sobre nuestra composición, quiénes somos, quiénes la constituimos, etcétera, etcétera. Os voy a hablar también un poquito de cómo surgen los proyectos o cómo se plantean los proyectos de investigación en el CSIC. Cómo montamos nuestros planes estratégicos, qué es un plan estratégico y luego también un aspecto muy importante en los retos que se plantean en la investigación y la innovación son el impacto social que pueden tener. Es decir, ver que estamos en línea o alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Ejemplos de actuaciones de nuestro plan estratégico CSIC 2021. Voy a poner los tres ejemplos como algo en lo que estamos haciendo, digamos, tenemos más novedad o estamos haciendo un mayor esfuerzo, que son las plataformas científico-técnicas, la innovación y la ciencia abierta. Hay otras muchas actuaciones que tenemos en curso, pero yo creo que estas son, digamos, las más enmarcadas en lo que son los retos actuales y de cara al futuro que nos demanda la sociedad. ¿Cuáles son los retos del siglo XXI? Yo creo que todos más o menos somos conscientes que haya comida saludable para todo el mundo. Un reto es el cambio global, la protección del medio ambiente que incluye agua, suelos, atmósfera, que tengamos energía limpia y renovable. Y también hay otro aspecto muy importante, que es que se concentra la población en las grandes ciudades y en muchos casos esto no está estudiado ni contemplado ni se disponen de las estrategias necesarias, es decir, lo que es movilidad y ciudades. Luego tenemos la economía circular, los nuevos materiales, la cura de enfermedades infecciosas y crónicas, y lo que es la exploración y la colonización del espacio, que sigue siendo un reto importante. Todos conocemos, estamos oyendo hablar en el tema de conectividad con las quantum technologies, el cloud computing, lo que es la nube, inteligencia artificial y robótica, nuevos modelos para el estudio de partículas elementales y cosmología, células sintéticas y origen de la vida, lo que es el envejecimiento y la mente, porque se trata de envejecer. Nuestra población está alcanzando cada vez cifras más altas, pero se trata de tener un envejecimiento saludable. No de envejecer de cualquier manera, de alargar la vida en cualquier condición. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está integrado por 120 centros de investigación distribuidos por toda la geografía española. Aquí en Canarias, concretamente, tenemos un centro. Es un centro de peso y esta mañana he estado visitándolo. Se dedica a temas tan amplios como el IGNAP, como la vulcanología, lo que es alimentos y salud, química. Es decir, tiene una actividad importantísima y yo creo que
es de poner en valor y además que representa mucho el mantenimiento de los parques nacionales. Hay aspectos que desde luego en lo que es el hacer que los ecosistemas, la biodiversidad se mantenga y no se deteriore, que nuestros nietos reciban lo mismo que tenemos nosotros o incluso mejorados, son aspectos muy importantes. Como os decía, el CSIC tiene 120 centros de investigación. Somos en total en torno a unos 11.000 empleados, trabajadores del CSIC, de estos 3.644 científicos. Luego tenemos investigadores en formación, 1.263, son cifras del año pasado, y luego también personal de apoyo, por supuesto, a la investigación y personal de gestión. Los científicos no podrían sobrevivir solos ni producir los resultados que generan si no cuentan con el apoyo importante de todo el personal de apoyo en gestión, administración, apoyo de laboratorios, etcétera, etcétera. Científicamente, tengo que decir que el CSIC, a pesar de que hemos tenido todos una crisis importante, ha sabido mantenerse. Económicamente nos hemos recuperado, estamos recuperándonos. En cuestión de plantilla, es digamos, la edad media de los científicos del CSIC, que es en torno a los 54 años, que es muy alta, es una plantilla un tanto envejecida, y estamos luchando de forma muy, muy activa para rejuvenecer esta plantilla, que no se acceda a la edad de 43, 44 años, hay que bajar en 10 años, y para recuperar esto no basta con una tasa de reposición del personal que se va jubilando. Tenemos que reponer todo aquello que se ha perdido estos años atrás de la crisis, pero bueno, tengo que deciros que las últimas ofertas de empleo público estamos satisfechos. A mí me gustaría que aumentasen más todavía, en un 20% como mínimo, presupuestos y todo, pero siendo realistas, pues el hecho de que haya una tendencia a la alza, digamos que ya es significativo. El año pasado hemos producido más de 13.000 artículos en revistas que están en el Q1 de alto índice de impacto, hemos tenido 1.600 contratos y 125 patentes solicitadas. Estamos contentos de haber sido el organismo o institución española con mayor número de patentes internacionales registradas en el año pasado. Os pongo lo de las patentes, los contratos y los artículos, porque estamos empeñados en que no sea solamente investigación. Damos apoyo, desde luego, y potenciamos la investigación básica, porque es fundamental para que haya innovación. Si no hay investigación básica, no puede haber, desde luego, transferencia de tecnología. Todos los pilares son importantes en la cadena. Aparte de los centros, pues también gestionamos grandes instalaciones, como es, todos habéis oído hablar del buque oceanográfico, del Hespérides, la base antártica Rey Juan Carlos I, el Parque de Doñana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, que bueno, a mí esto me encanta decirlo porque son singularidades, que nadie sabe que el Jardín Botánico es del CSIC, digamos, es un lugar público que todo el mundo visita y que hay cantidad de actividades, pero que detrás de ese jardín botánico hay también una investigación muy importante. Tenemos desde luego centros en todos los ámbitos prácticamente de la ciencia, cubrimos la mayoría, tanto en las ramas experimentales como en humanidades, que Concha y yo siempre os tengo presentes. Un aspecto muy importante para nosotros es la divulgación, el dar a conocer lo que se está haciendo, que la sociedad conozca nuestros resultados, y hoy lo hablábamos, es divulgación para la sociedad y para nuestros gobernantes, que den la importancia y la relevancia que tiene la ciencia, que tiene la investigación. Hace unos días hemos presentado el libro número 100 de la colección ¿Qué sabemos de? Tenemos un... no os he dicho nada, pero ¿cómo nos organizamos? Yo tengo tres vicepresidencias que me ayudan en toda la labor de gestión de estos más de 11.000 personas trabajando en el CSIC, una vicepresidencia de investigación científica y técnica, otra de relaciones institucionales, como su nombre indica, es la que lleva todo el tema de relación con otras instituciones, me lleva lo que son los 120 centros a nivel institucional, las relaciones con la universidad, las relaciones, digamos, con todos los organismos o instituciones
que tenemos en el territorio español, y una tercera vicepresidencia que es de internacional, porque para nosotros la visibilidad, el participar en los programas internacionales es de suma importancia. Europa está ahí y de Europa traemos, pues colaboramos con centros importantes dentro de Europa y además traemos retornos también en los ERCs, que el European Research Council, que digamos son el programa estrella de lo que es investigación científica, aparte de luego el H2020 que todos conocemos, pues hacemos un esfuerzo importante de mentoring, de monitoring desde la organización central a través de la vicepresidencia y potenciamos la mayor implicación posible. Luego, por supuesto, tenemos relaciones bilaterales con un buen número de países. De ahí que tengamos esta vicepresidencia, porque para nosotros la visibilidad internacional del CSIC, el colaborar con grupos de excelencia, es de extraordinaria importancia. Pongo siempre como ejemplo que, fijaos, siempre que se piensa en grandes proyectos, pues pensamos en astrofísica, astronomía, pensamos en el mundo de los materiales, de la energía. Uno de los proyectos que más ingreso nos está trayendo en estos momentos o de mayor cuantía es un proyecto del Centro de Humanidades. Mercedes García Arenal lo lidera y son 10 millones de euros, que es un ERC. Yo siempre lo pongo, es el, ¿cómo se llama? El Islam en Europa, el Corán, es, va relacionado con el mundo árabe, ¿eh? Y desde el estudio del Corán está viendo todas las relaciones e implicaciones que tienen en todos los sentidos. Yo creo que el tema de los árabes en Europa es de extraordinaria importancia. Deciros también, pues, que aparte de presidir el CSIC, soy la vicepresidenta de Science Europe, que es el mayor organismo europeo desde el punto de vista científico, en el que están todas las agencias financiadoras de investigación y también las agencias ejecutoras. Como está claro, yo estoy entre los ejecutores, los que gastamos, no los que pagamos para que se realice la investigación. Hay temas que nos preocupan mucho, aparte de lo que os comentaba de divulgar, de que lo que hacemos y lo que os hablaba de la colección esta del qué sabemos de, que son libritos muy pequeños, que se leen en media hora o poco más y que están escritos para que lo entienda toda la sociedad, todo el mundo. Yo escribí uno sobre el grafeno hace unos años y me dijeron, tú escríbelo como para que lo entienda hasta tu madre. Digo, bueno, va a ser, es bajar de nivel, que cuesta muchísimo, pero han tenido un éxito tremendo de ventas también. Y estamos muy orgullosos de esta iniciativa, entre otras. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo envejece? Estos son aspectos que hay que contemplar dentro de los retos que tenemos de la sociedad hacia el siglo XXI. Deciros que, como a modo de ejemplo, hoy es martes, ¿verdad? Mañana miércoles, en la organización de central del CSIC, a las 2:30 de la tarde, vamos a lanzar al mundo exterior un resultado increíble en relación con los agujeros negros. Va a haber una conexión a nivel internacional entre Europa, Asia y América. El CSIC que participamos como uno de los satélites y se va a lanzar la noticia y va a haber una presentación porque tenemos científicos nuestros implicados en esa investigación. Eso es mañana a las 2:30, se hará público. Esto es para que estemos todos así como muy pendientes a ver qué es lo que pasó. Bueno, ¿cómo surgen los proyectos de investigación? Existen dos tipos de enfoque. Uno es lo que se llama de abajo hacia arriba, bottom up, y otra estrategia que es top down. ¿Qué quiere decir esto? Las iniciativas de abajo arriba, bottom up, son ideas que proponen los científicos, los investigadores, que se financian inicialmente a través de convocatorias competitivas, como son las europeas, los ERCs, European Research Council, el H2020, los programas nacionales, también a través de financiación autonómica o incluso financiación interna, que tenemos nuestros propios programas. Y nosotros lo que hacemos desde el CSIC es promover y apoyar, digamos,
la posterior explotación, ya que normalmente vienen financiados de agentes externos al CSIC y que los científicos consiguen esta financiación. Os puedo decir que del presupuesto total del CSIC anual, un tercio, que es de 700 millones de euros, un tercio pues nos llega de lo que obtienen en convocatorias competitivas en nuestros científicos. Luego existen otras estrategias, que es las que llamamos top-down o de arriba abajo. Estas se definen ya de acuerdo con los requerimientos sociales, económicos, políticos. Los investigadores, los científicos, en estos casos, se alinean. Es decir, no vienen con la idea de mano, sino que se alinean con una temática propuesta. Ejemplos son los desafíos del H2020 o las acciones estratégicas nacionales. ¿De acuerdo? Es para distinguir un poco los dos tipos de enfoques que se puede tener a la hora de plantear un proyecto de investigación y cómo dirigirlo. Hablando de planes estratégicos, ¿qué es un plan estratégico? Es el estudio, un estudio que nos permite realizar, planificar lo que va a ser nuestra investigación futura, 3-4 años, para lograr unos determinados objetivos. Es decir, el planteamiento, la planificación de un plan estratégico tiene en cuenta la misión y visión de la institución, en este caso del CSIC, objetivos globales, científicos y tecnológicos, el análisis de la situación inicial y de la situación deseada en el contexto, mediante un análisis DAFO de debilidades y fortalezas, así que se hace un estudio exhaustivo previo, la definición de las estrategias a partir de este análisis que se ha realizado y viendo cómo estás en el contexto nacional, internacional, en todo el entorno en el que te desenvuelves. Y luego ya, a partir del análisis, a partir de la definición de las estrategias, se procede a la implementación, al desarrollo, al plan de acción. El plan de acción tiene unas actuaciones pues específicas, detalladas, que incluyen la definición también de los recursos necesarios para su ejecución. En el caso del CSIC, sabéis que somos una agencia estatal, dependemos del Ministerio, dependimos mucho tiempo, tuvimos distintos ministerios, del de Economía y ahora del Ministerio de Ciencia y Universidades. Y tenemos un plan estratégico que cubre el periodo 2018-2021. ¿Y cómo se cubre este plan estratégico de 2018 a 2021? Pues lo implementamos a través de planes de acción anuales, es decir, que se va analizando los resultados del año anterior y luego se va redirigiendo o reorientando el año siguiente. El plan de acción CSIC 2019, en el año en el que nos encontramos, incluye fortalecer al CSIC como institución, renovando su estructura para abordar los nuevos retos en ciencia e innovación. Es decir, que tenemos que ir observándonos, estudiándonos año a año. La ciencia y las instituciones no podemos marcarnos a 5 o 10 años el mismo tipo de actuaciones. Posiblemente al año siguiente tenemos que evolucionar y cambiar algunos de los adjetivos que nos habíamos planteado inicialmente, porque esta sociedad cambia a un ritmo vertiginoso. Segundo, potenciar la investigación científica de excelencia, interdisciplinar y de alto impacto socioeconómico. No queremos nichos en el CSIC, somos muy buenos en campos determinados y cada uno está ahí en su grupito. Lo que queremos es potenciar, que nuestro gran valor es que somos multidisciplinares, que abarcamos la mayor parte de los ámbitos de la ciencia, poner en valor el que de esa colaboración, entrecruzando materiales, energía, química, humanidades, es de donde surge la robótica, necesita de las humanidades, cómo va a responder la sociedad del futuro a los desarrollos. Eso tiene que ser estudiado y analizado al mismo tiempo, no esperar a ver las consecuencias que puede tener. El objetivo 3 es reforzar y dinamizar la generación y transferencia conjunta del conocimiento.
La investigación básica sirve de apoyo, la excelencia trae consigo la innovación y, desde luego, esto tiene que trasladarse, tiene que tener un valor que tiene que llegar a la sociedad a través de las empresas, creación de empresas o colaboración con grandes empresas o como queráis, pero tiene que repercutir en nuestra sociedad. Impulsar la colaboración con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, especialmente en el ámbito europeo. Yo siempre digo que la universidad y el CSIC no somos competidores, que tenemos que colaborar los unos con los otros, cada uno en el ámbito. El CSIC necesita de la universidad. Primero, porque si no existiese la universidad no tendríamos los científicos que tenemos. Se crean, se forman en la universidad. Si la universidad es muy buena, el personal viene muy bien formado y esto repercute en nuestro trabajo subsiguiente, en lo que es en el mundo de la ciencia. Y puedo deciros que se nota, que se detecta. Una buena universidad trae consigo aparejada una buena investigación en el futuro, en los que vais luego a formar parte de esta sociedad futura. Por eso es muy, muy importante el no ser endogámicos, el no estar encerrados en nuestro día a día ni considerarnos. Yo cuando hablo, os lo digo de verdad, de investigación de excelencia, es verdad, tenemos una investigación buenísima en determinados campos que es excelente, pero la palabra excelencia no creáis que a mí me gusta demasiado. Yo siempre me gusta más investigación de calidad. La investigación de calidad, pues hay excelente, pero no todo lo que hacemos necesariamente tiene por qué ser excelente. Es bueno y de alta calidad. A modo de ejemplo, se lo comentaba antes al rector, mi vicepresidenta de Relaciones Internacionales es catedrática de universidad, de la Universidad de Alcalá de Henares. En este sentido, tenemos la posibilidad de los cargos de libre designación, no hay cortapisas, no se mira si es CSIC, universidad. Se trata de tener gente competente que de verdad te pueda ayudar en el día a día y yo puedo deciros que estoy muy, muy orgullosa de ello. En cuanto a la colaboración, tenemos centros mixtos. De esos 120 centros, hay un buen número de ellos que son centros mixtos CSIC-Universidad y con comunidades autónomas. A mí me encanta entrar en los centros en los que un director, porque van normalmente rotando, un periodo de 4 años el director es de la universidad, los 4 años siguientes es del CSIC. Hay centros en los que entro que yo no detecto quién es CSIC ni quién es universidad. Ahora recientemente está uno de los centros, el Centro de Cinegética que tenemos en Ciudad Real, y yo el director sabía que era de la universidad, pero hablando te metes en el tema y para mí él era como si fuese CSIC. Entendéis que vamos todos en el mismo centro, que haya una simbiosis y una perfecta interacción. Y luego, desde luego, otro de nuestros objetivos es formar nuevas generaciones de científicos y tecnólogos, porque el futuro de la investigación, el futuro de la ciencia está en vosotros, en las nuevas generaciones. Nosotros ya nos va quedando un tiempo limitado y si formamos buenos científicos y tecnólogos que superen lo que estamos haciendo en estos momentos, yo creo que tiene que ser nuestro objetivo y, desde luego, fomentar la cultura científica de la sociedad, que sepan en qué se emplean sus impuestos, porque somos un centro público, dependemos del ministerio, quiere decir que se esté rentabilizando lo que pagan de impuestos, que de ahí nos vienen los sueldos al fin y al cabo. Esto veis las distintas líneas de acción, unas están en marcha, desde luego las de 2018, 2019, algunas están arrancando ahora. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el plan estratégico es vivo, va moviéndose con el tiempo. Es algo dinámico y que tratamos, desde luego, que así se mantenga. A modo de ejemplo, dentro del objetivo 1, que era fortalecer el CSIC como institución, renovando su estructura para abordar los nuevos retos en ciencia e innovación, tiene acciones específicas como son organización de 3 áreas globales. Antes teníamos 9 áreas científicas y ahora, alineándonos con Europa y con el Plan Nacional también, hemos pasado a tener 3 áreas que ya están activas, que son sociedad, vida y materia, que integran las otras áreas que teníamos en principio. Las distintas vicepresidencias colaboran, estos no son estancos,
institucionales, tiene que escuchar a investigación a internacional, igual que la Secretaría General que tengo, que me lleva todo el tema de economía y personal. Otra acción específica dentro de este área, de esta actuación, dentro de este objetivo 1, la metodología para la definición de plataformas temáticas interdisciplinares. Esto ya está todo en marcha. Luego os voy a explicar un poquito más, porque es una novedad el haber cambiado a 3 áreas, el crear las plataformas temáticas interdisciplinares y luego también la integración de las acciones de apoyo a la investigación en un modelo global, que es, intentamos, estamos, esto está, como veis, está en amarillo, es que esto no está en marcha, estamos trabajando en ello. Queremos definir un mapa de centros, de grupos, de investigadores, de iniciativas de excelencia, interdisciplinares y de transferencia. ¿Para qué? Tenemos que conocer a fondo qué somos, qué estamos haciendo. Por eso me gusta visitar todos los centros de investigación, estoy en ello, para luego planificar la asignación de recursos e intentamos que sea de una forma transparente, que los centros sepan por qué estamos dando a este esta cantidad y al otro otra cantidad. Yo creo que no hay por qué ocultar absolutamente nada, que tiene que ser el máximo que se pueda de transparente. Os decía que una de las actuaciones son las plataformas temáticas interdisciplinares. Estamos haciendo también un gran esfuerzo en transferencia de tecnología para rentabilizar el esfuerzo que se hace en investigación, que tenga una repercusión en la sociedad. Y estamos, desde luego, como la universidad y como todos, trabajando mucho en el tema de ciencia abierta, que sea una ciencia asequible para todo el mundo. Tiene sus problemas, luego os iré explicando, pero estamos trabajando duramente con ello. Estamos intentando enmarcar toda la actividad de ciencia, investigación y todo el impacto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De forma lo más resumida que pueda, ¿qué son estas plataformas temáticas interdisciplinares? Como os decía, lo que intentamos es poner en valor nuestras capacidades. En estas plataformas, que inicialmente están integradas por grupos de investigación de la institución del CSIC, pero que están abiertas en un futuro a incorporar grupos de otras instituciones, tienen como objetivo, primero, el que nuestros científicos, nuestros grupos de investigación, colaboren unos con otros, que creen una sinergia como resultado de esta colaboración, que puedan hablar gente del área de la robótica, de la ingeniería, con gente del ámbito de humanidades, que puedan prever las repercusiones sociales, analizar, es decir, poner en valor e interaccionar los unos con los otros, esto a nivel interno. Estas plataformas se intenta también, o deben de tener, empresas implicadas, las que son más experimentales y que pueden llegar a desarrollos. Queremos que la empresa esté presente de principio a fin, porque en un momento determinado puede ocurrir que en el desarrollo de un prototipo haya que cambiar o los científicos no sepamos hacerlo realmente. La empresa, sabiendo qué es lo que quiere alcanzar, pero ojo, puede haber más de una empresa. Es ciencia en abierto en este sentido, ¿de acuerdo? Que participen de la investigación de principio a fin para que en un momento dado se pueda reorientar durante el transcurso de la propia investigación. Están planteadas inicialmente a 3 años, que desde luego pueden prorrogarse. ¿Qué ocurre? ¿De dónde sacamos el dinero? Tiene que estar, porque los científicos, para meterlos en una revolución que cambia totalmente su día a día, que pedían sus proyectos y que hay gente muy buena, que vivía muy bien, implicarles en estas aventuras, tienes que poner pues algo que les resulte atractivo. El CSIC las va a reforzar o las reforzamos con personal, con plazas, que ya es importante. Podemos colaborar también económicamente, pero el dinero tiene que venir fundamentalmente del sector empresarial en aquellas que no necesariamente todas tienen empresas, pero fundamentalmente sí. Tengo que deciros que la respuesta fue tremenda, que hubo una pequeña revolución dentro de la institución, que tenemos como unas
30 solicitudes de plataformas que están aprobadas a través del Comité Científico Asesor, unas 10 plataformas, y que ha despertado pues un gran interés en todos los sentidos. Como un proyecto, tengo varios ejemplos a continuación, pero una podría ser la gestión sostenible de plástico. Sabéis que es una preocupación a nivel nacional e internacional que está teniendo, que liga de alguna manera con océanos libres de plásticos, que estáis viendo todos los días en televisión cómo está afectando a los peces, a la vida marina, y el reto de esta plataforma es reducir el impacto medioambiental de los plásticos. Las acciones que se están tomando son mejorar el diseño y el ciclo de vida de los plásticos, desarrollando nuevas ideas de reciclado mecánico, químico, biotecnológico. Ahí veis lo importante de colaborar, de poner grupos de distintas disciplinas. En esta concretamente están participando 8 grupos del CSIC y 9 empresas. Yo creo que esto ha sido como una pequeña revolución. Y luego tenemos también producción y consumo responsables, vida submarina. Esta actuación de la plataforma de gestión sostenible de plásticos liga con los objetivos de desarrollo sostenible, que veis ahí los números correspondientes, el 12 y el 14, que son producción y consumo responsables y vida submarina, porque luego, desde luego, interaccionan con otros campos. Como un ejemplo de colaboración de empresa y fundación, no solamente con empresa y fundación, que no solamente con empresas, también fundaciones, una fundación alemana que está financiando de forma importante esta plataforma, que es para desarrollar una línea de investigación en biodegradación de plásticos. Que quiero deciros que, bueno, cuando se anuncia y uno se mueve, pues hay respuestas. No voy a detenerme demasiado para no aburriros. Yo creo que el problema de los plásticos, todos somos conscientes de ello. Se genera una cantidad de plásticos terrible, 335 millones de toneladas por año en el mundo, en Europa 25,8. Es decir, que es una evolución insostenible desde el punto de vista medioambiental. En esta plataforma, ya os dije de forma general y no voy a ir en detalle, están haciendo estudios de tipo mecánico, químico, biotecnológico, para lo que es del desarrollo de estrategias de reciclado, de reutilización de los plásticos, para que se ofrezcan como una alternativa, digamos, a los raw materials o materiales de partida. Aquí os muestro cuáles son los centros del CSIC que están participando en esta plataforma: centros de química, centros de alimentos, centros de materiales. Bueno, os digo, el INCAR es mi instituto, Instituto Nacional del Carbón, está participando en esta plataforma. Y bueno, centros relacionados con biología, con biotecnología, y se están creando estrategias, también vías alternativas a la utilización de plásticos, aparte de que ver cómo tratarlos y hacer, primero que no, evitar la generación de estas acumulaciones de plásticos, y que los que se tienen, ver cómo podemos reciclarlos y tratarlos. Estas son las empresas que están participando en esta plataforma. Y bueno, otro aspecto, aparte de las plataformas, pues no lo sé, puedo mencionaros también otra que va muy bien, que es la Xylella fastidiosa. Es una bacteria que está atacando a los olivos y el sector del aceite, el olivarero, se estaban viendo muy afectados, y desde luego es importante. Es también la pesca sostenible, otra plataforma, el tema de los descartes, el Ministerio de Agricultura, intervienen también ministerios. En esta tenemos el Ministerio de Agricultura, porque para luego luchar en Europa por, digamos, las cuotas y demás, y los peces que pueden ser echados al mar, descartados o no, tienen que estar basados en criterios científicos. Y quiero deciros que en este sentido también estamos en línea directa con la Administración, en este caso Agricultura. Existe una plataforma también, que yo por lo que me toca más de cerca, que es de almacenamiento de energía a gran escala, los aerogeneradores, que los veis funcionando por el campo.
a veces están produciendo energía que no se está utilizando, esa energía se está perdiendo. Se trata de almacenar esa energía para luego utilizarla donde y cuando se quiera y donde se requiera y no perder ese potencial. Entonces, este caso es el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, implica a gente relacionada desde la química, materiales, ahí participa CEPSA, EDP, España, y se está desarrollando un prototipo para almacenamiento a gran escala, pero además se está tocando también el tema del electrolineras, hidrogeneras, porque hemos reunido dos plataformas, una en la que estaba CEPSA, y entonces estamos tratando de dar solución o respuesta a todos estos problemas. Es duro que esto se consiga en 3 años, pero bueno, lo que se trata de ver es que está funcionando, que está viva y que luego se pueda continuar. Otro aspecto dentro del CSIC que estamos teniendo también dentro de este plan de actuación, de estrategia, es la transferencia de tecnología, como os decía. Tenemos dentro de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, una de las vicepresidencias adjuntas se dedica lo que es a la transferencia de tecnología. Es la unidad de la vicepresidencia adjunta de transferencia del conocimiento, lo que llamamos nosotros la VATC. Tengo que pensarlo porque estamos acostumbrados a las siglas y se te olvidan los nombres. Es como una OTT, una oficina de transferencia de tecnología. Tenemos 50 especialistas que están dedicados a gestionar la transferencia del conocimiento y a potenciar y promover la explotación. Al frente de esta vicepresidencia adjunta está una mujer, Ángela Ribeiro, que proviene del Instituto de Robótica y Automática del CSIC en Madrid. Es una mujer que tiene patentes, pequeñas, lanzó spin-offs, pequeñas empresas, y ahora pues tenemos el lujo de tenerla al frente de esta vicepresidencia. Trabajan con patentes, ayudan a los científicos a preparar las patentes, que no es fácil, a gestionar licencias, están en el día a día del seguimiento de estas patentes. También protegen y ayudan a la preparación de contratos con las empresas, con la industria, a la explotación en general de los resultados de investigación, potenciando la creación de nuevas empresas. Tenemos del orden de, hay más de 100 spin-offs, y participando incluso en las empresas de nueva creación. En algunos casos el CSIC tiene una participación, tenemos un límite de participación, pero desde luego que nos implicamos también, que somos parte activa de estas empresas. Esta gente que tenemos en esta vicepresidencia adjunta son especialistas de primera clase, hay doctores y gente con experiencia, hay abogados, hay economistas. Y lo que estamos tratando de hacer es estar en red para que estén lo más cerca posible todos los científicos de los 120 centros. Lo que hemos notado cuando llegamos es que a veces la información no llegaba, es difícil hacer de correa de transmisión a un director que llegue a los científicos, y lo que estamos desde luego incrementando es crear redes que haya, digamos, un diálogo prácticamente directo entre los centros y la vicepresidencia correspondiente, esto en todos los ámbitos. La transferencia de tecnología no se hace de hoy para mañana, es un camino que es largo y complejo. Empezamos por la investigación básica en el laboratorio, vamos pasando de escala, y el penetrar en el mercado es complicadísimo, porque luego hay unos intereses creados en el sector empresarial. Yo, por ejemplo, en el mundo de los materiales, que es lo que más me manejo, yo estuve trabajando con Grafeno, monté una empresa en Asturias, Grafeno Astur, que bueno, la cerré porque me fui a Madrid, ahí está latente, algún día no sé si la resucitaré o no, pero es difícil entrar en el mercado, en el sector del automóvil, con la parte de materiales, en cualquier sector, pero hay que luchar y hay que ir de la mano de alguien que te sepa conducir para saber dónde tienes que ir exactamente y poner en valor el producto. En el campo de la biotecnología yo creo que es largo recorrido porque tienes que pasar por la fase clínica, etcétera, etcétera, pero de alguna manera si has diseñado un fármaco o una vacuna o algo importante, es más fácil penetrar, aunque requiera más tiempo. Son mercados, desde luego, que también intereses, como en todos. Un ejemplo es la leche para celíacos.
es que hay desarrollos que estás haciendo con la política que pasan a la sociedad. Esta es una iniciativa bottom-up de un laboratorio, un grupo de investigadores, estaba supervisado por Yolanda Sanz, que aislaron una cepa bacteriana. Y a través de haber aislado esta cepa, que la propiedad o característica que tiene es que inhibe el crecimiento de la flora patógena y además es capaz de hidrolizar los péptidos del gluten, que es una bacteria inocua, pero que además no tiene toxicidad en casos de sobredosis, pues son unos aspectos que desde luego nacen de un grupo y luego se va siguiendo, se va analizando, se hace un estudio en animales, se hacen ensayos clínicos y en el 2012 esto empezó, en el 2007, en 5 años, pues se inició la producción industrial del ES1. En paralelo surge otra iniciativa bottom-up, Biópolis. Ya veréis la evolución de Biópolis, surgió en 1998 como una empresa derivada de un instituto de investigación del CSIC en Valencia, el IATA, Daniel Ramón, un científico emprendedor que de hecho ahora veréis que ha pedido una excedencia del CSIC porque ahora la empresa es superpotente y está dedicado y ahora colabora con el CSIC, pero desde la parte empresarial, montan una planta de fermentación industrial y se funda como una sociedad limitada en marzo de 2003, escuchad, en marzo de 2003, con 3 empleados y un capital inicial de 56.000 euros. El CSIC participaba en esta iniciativa. Comenzó con un pequeño laboratorio de 40 metros cuadrados en la planta piloto de IATA. No sé cuánto tiempo llevo, yo corto, ¿cómo vamos? 5 minutos, venga, pues ya terminamos, no os preocupéis. El caso es que ha hecho su recorrido y esta iniciativa, mirad lo que es en la actualidad. La ha comprado un gigante americano, pero Biópolis tiene ahora mismo más de 60 personas, tiene su edificio propio en el campus de la Universidad de Valencia. Es una empresa interdisciplinar que nos está dando un juego que no os podéis imaginar y sigue promoviendo la investigación con el CSIC. Ha surgido a la sombra un centro que es Helidosis Bio. Helidosis Bio es un centro orientado a biología de sistemas y tiene como característica que ampara a empresas, es decir, que las empresas montan sus instalaciones dentro del propio centro y cuentan con el asesoramiento del científico y trabajan conjuntamente. Es un modelo que desde luego se puede seguir en muchos campos. No es fácil, pero se puede conseguir. Y luego estamos en el tema del acceso abierto en el CSIC. Hemos hecho nuestro posicionamiento de cara al acceso abierto, participamos activamente, ya se ha trasladado a todos los científicos, a todos los centros. Deciros que tenemos un porcentaje alto, el 30% de la producción mundial es en acceso abierto, se está disparando en los últimos años, es una necesidad que se está potenciando desde todos los ámbitos. Que el digital CSIC, que es el mayor que tenemos en España, que cuenta casi con 4.000 repositorios de... en el mundo tenemos 4.000 repositorios de acceso abierto y digital CSIC es el mayor, desde luego, a nivel nacional. Más del 50% de los artículos del CSIC de la última década están en acceso abierto, en revistas o repositorios, y más del 30% de los publicados en el 2018. Bueno, para terminar ya deciros pues que la ciencia abierta aboga por un modelo de investigación más abierto, colaborativo y dinámico, que haga uso de las tecnologías emergentes, que aproveche más tipos de resultados de investigación y que el papel de los repositorios en la construcción de nuevas infraestructuras de investigación y apertura de los datos científicos está siendo clave. Nosotros estamos tomando tenemos una implicación muy activa a nivel europeo. No hemos firmado el plan S de Science Europe, a pesar de que yo soy la vicepresidenta. Sí
lo apoyamos, porque la situación en Europa, en las distintas instituciones, es completamente diferente de unas a otras. Hay países, Francia, Alemania, que el propio ministerio financia, digamos, el coste de las publicaciones. En España lo pagamos cada uno. Entonces, el implicarnos a haber firmado Plan S, primero, el CSIC tiene que estar alineado con la política del ministerio. Dependemos del ministerio y no podemos ir de por libre, pero bueno, tenemos, digamos, nuestro posicionamiento. ¿Y qué ocurre? Lo que hemos dicho, que apoyábamos el Plan S, pero que no lo firmamos hasta que no sepamos cómo se va a implementar. Porque un problema es ver cómo se implementa de cara a publicaciones como en Nature Science, etcétera, etcétera. Nuestros científicos van a seguir publicando en revistas de alto índice de impacto y tenemos que ver las negociaciones que están cambiando, las posturas también de las grandes editoriales. Es decir, que nosotros lo que estamos pendientes es de ver el posicionamiento, de ver cómo la implementación, de ver cómo se va a ejecutar, y desde luego estamos participando en todas las actividades en este sentido a nivel europeo y a nivel nacional. Bueno, no sigo porque para no... Ya estaba más o menos previsto que terminase aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.